Ya se dio a conocer el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral. Ganó nuevamente Nicolás Maduro. Y en Paraguay, ayer los venezolanos se fueron también ahí a manifestarse. Hablaron algunos de un presunto fraude electoral. ¿Cómo se está manejando también esa posibilidad en distintos lugares? Pero en particular, ¿qué dijeron los venezolanos que viven en Paraguay con respecto a las elecciones en su país? Matías Guida, buen día. Buen día, María Teresa, un saludo para vos y otro para la audiencia. Y efectivamente, en horas de la tarde y noche del día domingo, los venezolanos que residen en nuestro país estaban muy entusiasmados primeramente. Ellos tenían la esperanza de que en esta oportunidad se diera realmente por mucho tiempo un cambio en su país. Sin embargo, esa atmósfera de felicidad y entusiasmo cambió drásticamente al darse los resultados. Como bien manifestaste en principio, ellos señalan de que hay un fraude electoral y temen por la seguridad que ocurra en su país. Tienen miedo de que haya mucha violencia, ya que la mayoría de los venezolanos están en contra de esta situación. Inclusive nosotros estuvimos charlando con uno de ellos, con lágrimas en los ojos, manifestó de que tenía la esperanza que con este cambio, si se daba, él visitara nuevamente a su madre, porque hace más de 8 años ya no la ve. Vamos a escuchar las declaraciones de los venezolanos residentes en nuestro país, que con lágrimas en los ojos expresaron su tristeza. Tienen que abrir los ojos, porque lo que se está viviendo en este momento es la propia dictadura. Dictadura del tirano Maduro. Hablé con mi mamá esta mañana y le dije, Emilia, si gana el otro gobierno, que tenemos esperanza, te voy a visitar. Hago lo posible para visitarte. No sé qué decir. Aquí uno se siente bien porque uno dice, uy, Paraguay, mira, nos han atendido de la mejor manera. Pero uno quiere ver a su familia, uno quiere estar con su familia y las costumbres de uno son totalmente diferentes a las de otros países. Soy su abogada.